arregle de visita en Necochea para la última y definitoria fecha de la categoría Elite. Hola, buenas tardes, Maximiliano, a vos y a toda la audiencia. Bueno, sí, estamos en la última fecha. Hoy se define el torneo de apertura de la máxima categoría, de la nueva categoría que tenemos este año en la Federación de la Provincia, que se llama Elite. Así que bueno, dispuestos a ver un espectáculo inigualable, están todos los mejores jugadores del mundo. Y bueno, hay tres conjuntos que tienen posibilidades, así que bueno, entre Lezama, Tandil o Chávez se va a definir el torneo. ¿Cómo se viene desarrollando esta Nobel categoría? Seguramente ha tenido muy buena repercusión, el nivel es impresionante. Supongo, ¿cómo viene desde lo organizativo? Bueno, sí, la verdad que ha sido de muy buen nivel todas las fechas, tanto la primera en Lezama, como en Chávez, como en Ferro de Tandil. Y bueno, dada la ventaja que tienen los hermanos de Lezama, Sebastián y Santiago Andreasen, que de llegar a la final se quedarían con el torneo de apertura, porque fueron los ganadores de las dos primeras fechas, y en la fecha pasada ganó Ferro de Tandil en su casa, y bueno, es el otro que el hombre que tiene alguna posibilidad de lograr el título si los hermanos no llegan a la final, o sea, si perdieran la semifinal con Hípico de Tandil. Claro, llegando a la final los hermanos Andreasen serían los campeones. Claro, por la diferencia de puntos, pues están llevando 4 puntos, con 8 puntos que les significaría llegar a la final serían inalcanzables. ¿Cómo viene trabajando la Federación de Paleta a nivel provincial? Bueno, creo que muy bien. Siempre, por supuesto, hay cosas para mejorar, cosas para corregir, que vamos viendo a medida que va pasando el tiempo, pero bueno, estamos bien. Fundamentalmente se están jugando los torneos de todas las categorías. Se ha crecido también mucho en el tema de lo que es los chicos en cuanto a lo que es torneos juveniles bonaerenses. Eso también es un poco aporte de la federación, ya que nosotros con Cristian Raba Acuña empleamos el proyecto ese que se llamó A Pasar el 3 y que bueno, recorrió muchos lugares de la provincia de Buenos Aires, inclusive donde no hay clubes afiliados, que después sí han anotado chicos en los torneos juveniles bonaerenses. Hubo más de 100 parejas anotadas en los torneos juveniles bonaerenses de chicos y de abuelos también. Así que por ese lado se ha notado un crecimiento notable, más por ahí en los bonaerenses que a nivel provincial, porque obviamente los bonaerenses es menos costoso, ya que la municipalidad apoya con el tema de los viajes. Bueno, la provincia de Buenos Aires es bastante grande, como para cuando tienes que viajar a veces se complica, no hay muchos recursos. Un reverdecer de la pelota paleta, así que tenemos pelota paleta para rato. Hay semillero. Sí, hay semillero. Por suerte ahora vamos a Mar del Plata del 28 de septiembre al 2 de octubre con la final de juveniles, donde han participado las 14, las 16 regiones donde se divide la provincia de Buenos Aires. Los abuelos también van a ir del 22 al 25 de agosto. Se van a jugar también muchos campeonatos argentinos. Estamos implementando un torneo de mayores de 60 años también. Acá hace poco estuvieron las damas y va a haber una nueva fecha en abril, así que bueno, con muchísima actividad. Nosotros arrancamos el primer fin de semana de abril y terminamos el primer fin de semana de diciembre ininterrumpidamente. Una vez que se culmine este torneo de la apertura, ¿cuándo comenzaría la liga? Ya muy pronto, a los 15 días en el Club Atlético Ayacucho comienza el torneo clausura del Elite, porque este año tenemos también viajes internacionales. Hay un campeonato mundial sub-22 y hay una copa del mundo de mayores del trinquete, así que bueno, tuvimos que adelantar algunas fechas porque por ahí, tanto con el tema de los panamericanos como también el tema de estos campeonatos internacionales, va a haber un tiempo donde no vamos a poder realizar fechas con los entrenamientos y los viajes de los jugadores. ¿Qué expectativas hay en frente a la copa del mundo que van a jugar en el Lyon, Francia? Es muy buena, pero sobre todo también hay mucha expectativa para lo más reciente que van a ser los panamericanos en Lima, en Perú ahora, porque Argentina tiene la posibilidad de ganar muchísimas medallas. Tenemos los mejores exponentes en casi todas las especialidades y bueno, en Guadalajara se consiguieron muchas medallas en el 2011, o sea que creo que con la calidad de jugadores que tenemos se puede repetir esto en ahora en Lima. Recalcaba recién que se hizo recientemente un torneo femenino y bueno, estuvo una de las seleccionadas, que es María Liz García Calderón. Sí, bueno, Liz es para la mayor, ¿no es cierto? Es la actual campeona mundial, campeona panamericana, y bueno, también nos va a estar representando tanto ahora como en los próximos eventos que sean así de trinquete o de frontón también. Y bueno, es muy bueno porque esté ella acá, que es la, digamos, la jugadora máxima que por ahí tiene la Argentina, estimula mucho a las otras chicas para seguir practicando. Y bueno, la fecha que se hizo acá ahora en agosto se va a hacer también, se va a repetir en Tandil, en el centro de Tandil. Muchísimas gracias, Walter. Gracias a ustedes por difundirnos sobre el partido.